La tarulla es una planta que exige mucha agua para poder vivir. Digamos que la tarulla no es de climas, digamos, secos, como el desierto. Sin embargo, aquí en Colombia, la tarulla es abundante. Hace parte de la inmensa cultura de plantas acuáticas que nos dejan ver o nos enseñan que el agua es muy necesaria y muy importante para mantenernos. Ella exige agua, porque esto es lo que la hace ver muy hermosa entre la naturaleza que le rodea. Tampoco es muy comestible para el ganado y otros rumiantes que viven en este mundo de la tarulla. En el río Magdalena, sus corrientes la transportan a otras tierras, a otros lugares. Pero esta no se transporta. Esta es diferente, aunque es la misma. Lo interesante aquí para la tarulla es que haya la humedad suficiente para mantenerse bien consolidada su estructura.